Ahora Francisco Buckingham. Entonces tú debes ser Simple Caro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida a mi estudio. Y bueno, como te dije por DM, tú tienes una mística, una belleza muy espiritual. Je ne sais quoi. Y lo que quiero que hagamos hoy es más que una sesión de fotos, una conexión etérea. Así, una conexión donde la persiana de la luz pasa y atraviesa y vamos creando la belleza de la concupiscencia humana. Darle vida a la creación de Cézanne y Rubens. Wow. Primera vez que encuentro un fotógrafo que sabe apreciar el arte. ¿Dónde me cambio? No. No vas a cambiarte en ningún lugar porque los camerinos tienen unas energías negativas. Así que vamos a empezar ahora mismo. Leo, se me acabaron los inciensos. Puedes ir a buscar más azul de la Hermes, el de Plaza Tucumán. De una vez, jefe. Muy bien, muy bien. Eso está bien, eso está bien. Pero siento que falta algo. ¿Crees que puedas bajarte un poco el vestido aquí? ¿En serio? Mira. Si tú realmente no conoces la conexión espectral infraestructural de la utopía de la nueva era en la fotografía, entonces mejor vete a tomar fotos con Gray Douglas o Mosa Limayón o con Mariano Abdelimajes. Tú decides. No. Ahora sí, seguimos. Pero sabes, realmente creo que falta la conexión con la madre tierra. Me hace falta esa espiritualidad que tú tienes. Y hay una barrera, que es la ropa. Quítate la ropa, eso. Eso, muy bien. Bien, belleza, hermoso. Ahora vamos a cambiar la pose y busca la pose de un animal libre, un caballo. Sí, un caballo que va galopando por la pradera y que va libremente sintiendo el viento, eso. Colócate en cuatro, muy bien, y ahora galopa. Galopa, eso, galopa. Bien, bien. Yo creo que tú necesitas ayuda. Sí. Quédate ahí, voy a ayudarte. ¿Eh? Hey, ¿qué es lo que es? Hey, ¿qué se va, loco? ¿Todo bien? Vi que ayer entró una modelito bien rica al estudio. ¿Ya leíste la foto? ¿La foto? Lo que le di fue una tanda de... Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Say the word, come on, wait. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word, come on, wait. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word, come on, wait. Don't fight. Ma, me imagino que estas fotos van a quedar pasadas. ¿Tú lo has editado, Pitia? ¿Tú con quién crees que estás hablando? Yo soy Diego de Ovalía Fotógrafo, ¿viste? ¿Y tú crees que a este le podremos agregar como un flair, así como un brillito que me llegue así en la cabeza? Relájate, que aquí el artista soy yo. Por favor, ¿tú sabes cómo me dicen a mí? ¿Ah? Diego de Ovalía Fotógrafo. Calma. ¿Ah? ¿Ah? Esta es la foto del año, ¿ah? ¿Quién es el artista? Muy pretty, bobo, la bota. La voy a guardar y te la voy mandando, pues. Sí, dale, me la pasas. Adolfo,
Si yo te mando una foto súper en panga, ¿cuánto me cobras por arreglarla? Pasado. ¿Y no hay otra por ahí más pretty? Sí, como lo estaba diciendo, nosotros queremos una sesión de foto aquí con la familia, el niño. Una cosita, quiero que sea del tema este de Bonnie. ¿Este es Bonnie? Ah, Box Bunny. No, Bad Bunny. Ese, eso, Bad Bunny, claro. Sí, pero una cosita más. El niño está de cumpleaños en un mes. No sé si las fotos las podríamos tener una semana antes. Esas fotos las tienen en una semana. Estoy tranquilo, tranquilo, yo soy un profesional. Vamos, pues. Viene. ¡Sonrisa! Ajá. Agacha un poquito el mentón ahí. Ahí. Eso. Eso. Bien. La señora, pégase un poquito más. Sonríe, por favor. Sonríe. Diles que yo me sé tu pose favorita. Que te abro más. Sí, buena, dígame. Usted le tomó una foto a Robertito Ramírez. Ah, usted es el hermano de Robertito. No, yo no soy ningún hermano. Yo soy Robertito Ramírez. Y vengo a buscar esa foto, que ya han pasado como 10 años. Mi papá se murió esperando esa foto y le dio un derrame. Y quedándole vueltas, que ya las iba a retocar, que ya casi estaban listas, y dándole largas al asunto. Mi papá no podía ver una cámara, porque cogía una rabia. Así que yo vengo a buscar esa foto y me la voy a allá. ¡La vengo a buscar ya! Y dígame algo, papi, dime algo a mí. ¿Qué excusa me va a dar a mí, papi, pues? Que casualmente ya van saliendo. Oliver, tú sabes que yo te tengo confianza. Yo siempre he querido una sesión de fotos desnuda. Y no confío en nadie y yo sé que tú eres como un papá para mí. No eres como esa pila de pervertidos que escriben al inbox de que, ay, tienes algo diferente, quieres una sesión de fotos diferente, bla, bla. Esa vaina es para empeorarse. Y yo sé que tú no eres así. Yo quiero a alguien que me tome las fotos, me las mande y de una vez me las borre. Aparte que yo sé que tú eres un hombre de familia, que estás casado, tienes hijos. No estás para esas vainas. Las fotos son para mí. No las pienso subir a Insta ni nada porque me botarían del canal enseguida. Son para enmarcarlas, tenerlas para mí, sentirme bien y, bueno, para mis novios. Oliver, yo sé que tú haces lo que haces por pasión, que nunca me cobras a mí ni a mis amigas y de verdad te lo agradezco bastante y sé que tú ves esto con seriedad. Ay, Anita, pero yo no sé por qué me tienes que dar tantas explicaciones. Tú me conoces como soy yo. Yo soy profesional en mi trabajo. Tú dime cómo quieres la foto, yo te paso directamente la memoria y ya, tú dispones de la foto como tú quieras, no es problema. Mira, son unas fotos así bien artísticas, de varios ángulos, por ejemplo, así, así, un poco atrevidas también podrían ser. ¡Madre Oliveiro! ¡Ey, de esta tienes más! Sí, hermano, tú no has visto nada. Estas que vienen ahora le hice un zoom. Que le vas a ver hasta los ovarios, ¿oíste? Que la ven el morning show. Que está rica, loco. ¿Cuánto me vas a cobrar por esta? No me vayas a pedir rebaja. Te pedí rebaja la otra vez con la de Canal 6 y las noticias. Entonces, $10,000 te las paso directamente a lo que se ve todas. Cha, ¿cómo así, loco? ¿Estás seguro que son de calidad? Eso fue hace 3 días. Y mira, ¿ves cómo hace la mano todavía? ¿Ves? Marcapaso, tuvo un cortocircuito. Hermanito, ya esa vaina es mal de Parkinson, loco. Uy, esta es... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedazón!